La reina de las elecciones tiene un nombre, Soledad Chapetón. A ver, muchos medios se habían dicho, habrá que esperar los resultados oficiales en respecto al Tribunal Supremo Electoral. Hay que definitivamente hacerlo, ¿no? Pero, bueno, no sé qué espera usted de los resultados, Sole. Es decir, de los a priori y de los oficiales que se vienen contando en el Tribunal Departamental acerca de su victoria. Ya victoria total, ya está totalmente segura. Cuéntame, ¿cuál es el sentimiento? Bienvenida, Sole. Yo, muy buenas noches, muchas gracias como siempre por esta oportunidad, un saludo cordial a todos los televidentes, a la ciudad del Alto. Ante todo, tengo que agradecer a Dios, John, porque yo creo que es Él que nos pone en este camino con esta oportunidad, y tengo que agradecer también a todos los salteños, cada uno de ellos que ha decidido apoyarme, que ha decidido confiar en mí. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un trabajo, pero muy, muy constante, muy consecuente, muy permanente. Estamos con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho compromiso y responsabilidad. Yo creo que más allá de lo que vaya a marcar la definición, estamos nosotros ya tomando quizá un poco de acción, sin perder un minuto, como mucha gente ha recomendado. Tenemos un equipo de control electoral que está en el tribunal departamental, está justamente fiscalizando, mirando que todo vaya de manera transparente, pero creo que es importante empezar a prepararse y empezar ya a planificar. Sole, ¿cómo has visto las elecciones en general en el país ayer? Creo que ha sido una participación importante de la población. Yo creo que cada 5 años en nuestro país, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos pueden ir a las urnas, pueden ir a evaluar, pueden ir a sacar autoridades, a volverlas a ratificar. Esa es la fiesta democrática participativa principalmente que hemos tenido. No falta una que otra observación, porque también ha habido, entiendo, de manera quizá preliminar, pero creemos de que por lo menos en la ciudad del Alto ha habido una importante participación. Veamos, el presidente hoy habló en la mañana y dio una evaluación de lo que sucedió en estas elecciones. Él dijo, donde perdimos, lo hicimos por mala elección de candidatos y como un castigo al tema de la corrupción. Dijo, sí, al final las investigaciones van y se comprueban, decía el primer mandatario, el pueblo nos ha dado un voto castigo, ¿no? O les ha dado un voto castigo a quienes han entrado en temas de corrupción. ¿Esa opinión la comparte, Sole? ¿Por qué ganó? ¿Por qué perdieron? Bueno, primero yo creo que es bueno que el presidente haya reconocido de que ha habido corrupción en la gestión del exalcalde en la ciudad del Alto. Nos parece algo importante porque, además de reconocer, me imagino que va a haber una posterior acción como corresponde. Nosotros creemos de que el derecho de la ciudadanía está justamente en evaluar. No necesita uno tampoco transmitirle y decirle, a ver, nos falta esto, nos falta el otro, sino más bien la población se da cuenta. Lo que más bien los procesos electorales hacen es poderle informar por cuáles son las razones, por qué uno quiere llegar a la administración pública. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, yo no hemos hecho ese ejercicio. Evidentemente quizá no habremos llegado a todas las puertas de la ciudad del Alto porque es una ciudad muy grande, pero a tiempo nos hemos dado cuenta de poder descentralizar inclusive la campaña, de poder generar un equipo con los 22 candidatos al Consejo Municipal y poder cubrir la mayor cantidad de las zonas de la urbe alteña. Hemos dado esa información y creemos de que el respaldo que hemos recibido el día de ayer pues significa también trabajar y darle un alto al tema de la inseguridad ciudadana, darle también un trabajo constante, real, transparente en el tema de obras, porque eso es lo que la población también espera de sus autoridades municipales. A ver, Sole, ¿en algún momento ha entrado en total análisis de lo que su victoria en el Alto significa? Porque era un campo plenamente del MAS, ¿no? Un MAS que podía hablar de sus organizaciones sociales, de sus líderes sindicales, que apoyaron a rajatabla al MAS, ¿no? Aquellos que se también regaron la vestidura diciendo que van a ir a ese voto sólido al cual se refería el presidente. Y de repente la victoria de la Sole. A ver, yo creo que hay que hacer un análisis de ese tipo. El Alto no es pues otro lugar, es el Alto para el MAS. Y ahí ganó la Sole. Bueno, tal vez por eso, producto de un poco la incomodidad que hemos sentido los últimos días de campaña, John, ha habido mucha guerra sucia las últimas semanas y creemos de que un análisis por lo menos no nos corresponde hacerlo a nosotros. Nosotros estamos adentro y
y hemos visto durante esta campaña de que han habido muchas cosas, ha habido mucha participación, ha habido aceptación, el hecho de que las personas nos hayan dado la mano y nos hayan dicho vamos a confiar en usted, por favor no nos defraude, el hecho de empezar el día de ayer, hemos ido al distrito número 8 que ha sido el último distrito que hemos visitado en el recorrido de los recintos y ya las personas nos decían por favor la avenida tal o la calle tal, entonces esa expectativa, esa esperanza que la población pues esté entregando es lo que por lo menos a nosotros nos da esa evaluación de la que hoy necesitamos entregarle esa confianza y esa responsabilidad, ese compromiso de no trabajar simplemente por aquellas personas que han votado por nosotros sino también por aquellas que no lo han hecho, porque es momento de poder trabajar de manera unida y conjunta para la ciudad del Alto. ¿Usted es casada, Sole? No, soy soltera. Soltera, sí. Porque ahora es la Warmi del Alto. ¿Ah? Sí, yo no soy soltera, estoy con mucho tiempo, con todo el tiempo disponible para poder trabajar por la ciudad. Servicios básicos en el Alto. Sí, son básicos, lo dice la Constitución Política del Estado, como ciudadanos, como seres humanos tenemos ese derecho y evidentemente falta mucho en la urbe alteña, tenemos todavía familias que toman agua del pozo, tenemos todavía familias que toman agua de la cisterna, tenemos una muy baja cobertura del tema de alcantarillado, prácticamente inexistente servicio de desagüe pluvial, que son básicos cuando hablamos del tema de servicios. Y es una inversión muy fuerte, John. Aquí nosotros vamos a trabajar buscando también esas alternativas porque sabemos que hay instituciones no gubernamentales que coadyuvan en este tema. Pero sin lugar a dudas, el tema de la seguridad, nosotros lo hemos dicho en nuestro programa de gobierno municipal, va a ser nuestra prioridad. Hemos hecho un compromiso con los vecinos en la campaña de poder cumplir con esas obras que han estado esperando los distritos, las zonas. Hoy en la ciudad del Alto también, John, se han levantado muchas calles, se han agujereado calles y se las ha dejado así. Hay avenidas que pueden ayudar al tráfico vialidad que hoy no están cumplidas. Hay también una suerte de análisis de la población y dicen de que hay muchas obras que han tenido una ejecución financiera, pero poco ejecución física, ¿no? Entre otros temas que seguramente tendremos nosotros que asumir como prioridad. ¿Vas a trabajar con el gobierno? A ver, ¿cómo va a estar esa relación? ¿Tienes tú la Warmi del Alto que tener una relación con el gobernador de La Paz, que es de otra tienda política, y con el presidente Morales, que es de otra tienda política? ¿Vas a coordinar, no vas a coordinar? ¿Cómo ha soñado la Sole que va a hacer ese trabajo? ¿Ah? John, cuando uno tiene esta responsabilidad tan grande en las manos, tiene que acudir a todos los niveles que tenemos y hoy tenemos normativas legales que también facilitan esa coordinación. Por supuesto que tendremos que trabajar con todos los niveles de responsabilidad con la ciudad de nuestro país. La gobernación, claro ejemplo, tenemos que trabajar en el tema de seguridad, en el tema de salud, por ejemplo. Con el gobierno nacional, sin lugar a dudas, porque la ciudad del Alto ha sido la ciudad que ha gestado una estabilidad económica nacional. En su momento tendremos que ver también otros temas de interés y de participación activa de la ciudad del Alto. Pero John, también es importante decirlo, mucha gente lastimosamente traduce de que la ciudad del Alto es un problema. Y déjeme decirle que no es así. La ciudad del Alto más bien es una oportunidad para Bolivia. Es una oportunidad que nosotros vamos a resumirla con trabajo, con esfuerzo, con decisión, con transparencia ante todo, que es lo que la población está esperando. Resultados, y esos resultados tienen que venir acompañados también con responsabilidades. La alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional. ¿Sole va a fiscalizar la gestión de Patana? Yo creo que vamos a asumir una acción que corresponde en el marco legal, estamos todavía trabajando en ese tema, pero definitivamente tendremos que mirar cómo nos están dejando la alcaldía, también cuando tendremos que dejarla haremos lo mismo. Pero estamos ahora, la verdad, trabajando en hacer esta comisión transitoria, en hacer el equipo técnico, porque necesitamos utilizar el tiempo disponible que tenemos y empezar a demostrar que pues tenemos capacidad y ese compromiso y ese amor y esa responsabilidad va a ser traducida en hechos. Bueno, una de las cosas que más salen cuando hay un análisis de en plena transición de autoridades es que no hay una continuidad, ¿no? Usted va a continuar con algunas cosas que deja Patana. ¿Qué deja Patana que usted quiere terminar?
Bueno, primero yo debo decirle que nosotros en el análisis que hemos hecho para hacer nuestro programa de gobierno municipal hemos encontrado muy poca información al público, ¿no? Y evidentemente será un tema de acción que tengamos que asumir cuando oficialmente nos toque ejercer este trabajo, esta responsabilidad. Pero sin lugar a dudas, lo que uno puede mirar desde afuera, otra vez le digo, es un compromiso, lo hemos hecho en contacto con la población y lo ratificamos el día de hoy. Vamos a seguir con estos compromisos que se han hecho, principalmente con las zonas, con los distritos en tema de obras. La avenida cívica, que ya debería de estar terminada, es prácticamente una demanda de la sociedad. ¿Cómo no vamos a continuar este proyecto? ¿Cómo no lo vamos a agilizar? La terminal de buses, que ha sido normada por decreto, por ley, como alta prioridad departamental, es un tema que de igual manera está paralizado. Varios otros proyectos, la avenida Santa Veracruz, la estructurante, la Sucre, que son pues avenidas que van a ayudar justamente a mostrar y a cambiar la imagen de nuestra ciudad, son compromisos que obviamente nosotros vamos a asumirlos de manera prioritaria y responsable. ¿Sole se queda con ese 55%? ¿Está segura con esa cifra usted? 55 bueno, sí, le dan hasta el momento los a priori, ¿no? Sí, estamos recibiendo el reporte constante, permanente de nuestro equipo de control electoral ahí en el tribunal y aparentemente es eso lo que vamos a ratificar. Gracias, Soledad Chapetón, por estos minutos. Gracias. Chiquititos, pero se lo ofrecemos con gran cariño, felicitándola ahora por la victoria. Gracias, John, gracias. Y aprovechar de decirles a la población y a la ciudadanía, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, le pido realmente adiós a cada minuto de que pueda trabajar al lado de nosotros, pueda iluminarnos, podamos hacerlo de manera conjunta. De verdad quiero trabajar con toda la ciudad. Creo que es momento de mirar diferencias, rivalidades y trabajar por este objetivo mayor que son los resultados que la ciudadanía está esperando y ustedes como medio de comunicación, John, pues van a ser también parte de la fiscalización y la transparencia que necesitamos mostrar desde el primer día de trabajo en nuestra futura gestión. Gracias, Sole. A la vuelta, analistas hablan de los resultados departamentales y de las alcaldías de las ciudades. Hablamos de gobernabilidad, que es un tema pendiente, porque una cosa es que el candidato haya ganado, otra cosa es que pueda gobernar bien o que se le dificulte la gobernabilidad. Hablaremos de las tareas pendientes, porque sabe, hay dos primordiales, especialmente para las autoridades departamentales, que son las autonomías y el tema de pacto fiscal. En eso las nuevas autoridades van a ocupar gran parte de su tiempo, déjeme decirle. Y claro, evaluaremos el panorama nacional con nuestros invitados. ¿Perdieron los candidatos? ¿Perdió el MAS? La pregunta que le dejo para usted después de la pausa. Entramos en análisis.